Desde los exteriores de la Municipalidad Provincial de Huancayo, con el representante de la CGTP, quien el día de ayer ha denunciado que su local, donde se reúnen constantemente para tomar diversas decisiones, había sufrido de un hurto. Sí, efectivamente, el día de ayer nos hemos sorprendido que nuestro local había sido violentado. Es decir, hemos sufrido un asalto. Y eso es bastante sospechoso, que nos hayan tocado otras cosas que también de importancia y de valor, que solamente hayan ido a la computadora y prácticamente pues desaparecer tanto la computadora y el CPU. Ahí tenemos una documentación valiosa de todo el trabajo de lucha que hace la CGTP en la región y a nivel nacional. ¿Se ha realizado la constatación policial, señor Raúl? Efectivamente, ya tenemos la citación que nos ha dado la Policía Nacional, que nos vamos a presentar el día 27 en la comisaría de Huancayo para dar nuestra manifestación y presentar una denuncia formal. ¿Se sospecha de alguien, de algún grupo, de alguna asociación? Eso nos dijo la policía. ¿A quién sospechan? Le decimos, lo sospechamos al grupo Terna y también a la fiscalía, porque ellos son los que siempre nos han sido hostilizando en todas las jornadas de lucha que hemos desarrollado en plena pandemia. ¿Qué otro delincuente puede llevar un CPU, nada más una computadora, cuando a los costados hay otras oficinas que no lo han tocado absolutamente nada? No le han forzado la chapa ni el candado, absolutamente nada. ¿Cuál sería el interés de este grupo Terna de la policía para poder hurtar, en todo caso, como usted lo está manifestando, alguna al material informático de sus oficinas? Seguramente hay un temor porque la CGTP está propiciando un paro nacional si es que no el gobierno actual no convoca una asamblea constituyente, una nueva constitución. Estamos coordinando con todos los jóvenes de la región Junín y hay un temor probablemente desde el Ministerio del Interior, desde el propio gobierno de transición. Por eso nosotros, esta es una cosa bastante delicada, porque no vaya a ser de a partir de ello comienza pues los allanamientos, las violaciones en los locales sindicales de la CGTP en todo el país, y por lo tanto estamos alertando de que realmente se investigue a fondo. Descartamos que sea un delincuente común y corriente que solamente venga a llevarse el CPU. Sin embargo, estas acusaciones también son muy serias, señor Raúl, acusar a parte de la Policía Nacional del Perú de que podrían ser las personas quienes hurtaron este material de sus oficinas. Por eso, señorita, nosotros pedimos que realmente investigue. Vino la policía, ha constatado realmente el robo. Ahí están las fotos, están los videos. Pero sin embargo, le hemos dicho que acelere el caso de una vez. No puede estar lacrado el local. ¿Cuentan con alguna cámara de vigilancia al interior? Lamentablemente no tenemos muy cerca, a unos 30, 35 metros, hay una cámara de una institución educativa que al parecer eso no estaba funcionando debido a la pandemia. ¿Cómo se percatan del hurto, señor? Ingresar a la oficina porque estaba prevista una conferencia de prensa. Y oh, sorpresa, que ya las puertas estaban abiertas de par en par. ¿Cuántos días la oficina había quedado sola? ¿O cuánto tiempo? Bueno, la última reunión hicimos el sábado en horas de la noche, unas coordinaciones justamente para la conferencia del día lunes. Y vinimos normalmente el lunes a las 9 de la mañana, pero ya nos vimos con esa sorpresa de que nuestro local había sido ya pues allanado, violentado. Hago un llamado entonces, señor Raúl, para que pueda las investigaciones tomar un proceso adecuado y también rápido para poder llegar con los responsables. Así es, nuestro llamado hasta al general Oviedo, nuestro llamado a la fiscalía y a todas las instancias correspondientes que realmente investiga este caso. El representante de la CGTP, quien el día de ayer hacía esta denuncia pública del hurto a diversos materiales informáticos, más que nada del local de la CGTP.